Hola, bienvenidos a Jaja Cocina. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer un delicioso martini de calabaza, súper rico, muy fácil de preparar y perfecto para esta temporada de otoño. Y los ingredientes que vamos a necesitar son vodka sabor whipped cream, o también podría ser sabor vainilla, licor de café, eggnog de calabaza, crema batida y un poco de pumpkin pie spice. Y esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este delicioso martini de calabaza. Recuerden que la lista de ingredientes con las medidas exactas se las dejo en la cajita de información para que no se les pase ninguno. Si les gusta mi receta, no olviden regalarme su like y compartir este video. Vamos a comenzar a hacer nuestro martini. Vamos a necesitar bastante hielo. Se lo vamos a agregar acá al shaker. Ahora vamos a poner 4 onzas de eggnog. Yo voy a utilizar este que es de pumpkin spice. Si ustedes no lo pueden conseguir, aunque ahorita es muy fácil de conseguir en esta temporada de otoño, pueden utilizar eggnog regular y nada más le ponen el pumpkin pie spice. Le voy a poner 2 vasitos o 2 shot glasses de 2 onzas, así que son 4 onzas en total. Ahí van 2 y 4. Ahora le voy a poner 2 onzas de este vodka que es sabor whipped cream, pero también pueden utilizar de vainilla y queda rico. Esta es 1 onza y 2 onzas. Y por último vamos a utilizar cualquier licor de café. Yo estoy utilizando Kahlua y también vamos a poner 2 onzas. 1 y 2. Ahora vamos a tapar nuestro shaker muy bien para que no se les vaya a abrir cuando lo hagamos shake. Y hacemos shake. Hay que hacerlo por un buen rato para que esté bien, bien frío el drink. O la bebida. Ustedes saben que aquí en este canal somos Spanglish. Un poquito de bilingüe. Vean, y así es como nos queda este martini delicioso de calabaza. Con las cantidades que les di, alcanza para 2 martinis. Ahora para decorar, nada más le voy a poner un poquito de crema batida. Y un poquito de pumpkin pie spice. Y es como nos quedan ya estos deliciosos martinis de calabaza. Vean qué ricos se ven. La verdad que quedan súper deliciosos y quedan perfectos para la cena de Acción de Gracias o para cualquier ocasión. Espero que les guste la receta y espero que se animen a prepararla. Si lo preparan o preparan cualquier receta del canal, por favor no olviden tomarle foto y etiquetármela en mis redes sociales. Si aún no me siguen en Instagram, les voy a dejar el link directo en la cajita de información para que vayan a seguirme, ya que ya estoy un poco más activa y les comparto más de mi día a día. Si les gusta mi receta, no olviden regalarme su like, compartir el video con sus amigos y familiares, ya que eso me ayuda demasiado, suscribirse si no lo han hecho, y no olviden de prender la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo video nuevo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.